Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get. Hola, ¿qué tal, amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Bots. Pero antes, hablemos de lo que pasó hoy en el desafío a muerte, donde se enfrentaron de Alpha, Sensei, Rapelo. De Beta se enfrentó Jan y de Gamma, Mateus, que venía de un golpe que le dieron recientemente en una de las últimas pruebas. Esta prueba inició bastante complicada. Los participantes tenían que primero excavar dentro de una tina, encontrar unas especies de bolitas de arena para poder liberar un carrito en el cual tenían que cargar unas fichas. Esta prueba es una de las más complicadas porque no solamente tienen que tener mucha concentración, agilidad, y esto también es de muchísima suerte. Vimos que Jan durante el principio de la prueba tomó bastante ventaja, pero luego lo alcanzó Sensei y de seguida iba Rapelo. Al momento de poner las fichas uno a uno, todos tuvieron inconvenientes, empezando por Jan, que fue el primero que se le empezaron a caer, luego se le cayeron a Sensei, mientras vimos cómo Mateus venía de último, pero poco a poco los iba alcanzando, lo que hacía que se preocuparan, porque en esta prueba cualquiera se podía ir. Sin duda alguna, los participantes tuvieron muchos problemas para poder armar esas torres con esos ganchitos y esa especie de grúa. El primero en terminar, vimos que fue Sensei, seguido de Jan. Pero a Rapelo eso no le quería dar. Definitivamente, si hubiera ido otro chico, seguramente Rapelo también se hubiera podido ir. Al parecer, pues, fue muy triste porque vimos cómo Mateus estaba con ese dolor y no podía y se quejaba demasiado. Y esta prueba era de mucha fuerza. Como resultado de la prueba, vimos que Rapelo terminó de tercero y el flaco, o sea, Mateus, tuvo que abandonar la competencia y conmovió a todos porque empezó a llorar desconsoladamente. Mientras Alfa decía que fue culpa de ellos por quererlos enchalecar. ¿Ustedes qué opinan?